En el cerro de Misibancó se oye sonar la marimba. Las mujeres usan huipil, usan corte de puro hilo. Yo me orgullo cantar así porque soy puro cotzalense. Adiós lejos de mis amigos, adiós pueblo San Juan Cotzal. Mi nombre es Teresa Sánchez López, soy madre de dos hijos. Pues mi papá fue parte de uno de los cambios de la comunidad porque casi que somos las primeras de mujeres que ha estudiado. Desde que estuve en primaria, digamos, siempre estaba decidida en graduarme. No quería dejar mis estudios a medias, siempre tenía un sueño, llegar hasta la meta, decía yo. Yo empecé a trabajar como a los 12 años, más o menos, o 13 años. Y me recuerdo cuando ya iba a entrar a primero básico, yo viajé a la costa para ir a ganar dinero para comprar mis ropas. Cuando me vine, pagué mi colegiatura y de mi inscripción también, comencé a estudiar. Estuve buscando trabajitos ahí como para lavar con la gente o también tejía. Y poco a poco me acostumbraba de hacer los trabajos y así logré sacar mi tercero básico. Mi hermano me comenzó a apoyar. Después se pusieron de acuerdo, mi otra hermana me comenzó a apoyar. Entonces como que nosotros fuimos apoyándonos así por cadena para que nadie se quede atrás. Fui la primera en graduarme en la Universidad del Valle, que también la profesión es más para hombres, digamos, pero sí me llamó la atención y casi que sí fui la única en graduarme en esa carrera. Lo que he aprendido siempre quería devolverle a mi comunidad, dije. Juan Sánchez Toma. Yo nací en el pueblo de San Juan Cotzal. Y desde Betuk en tu escuela, Kamal Atilkochimal, cinco hijos, estuvo. La mayoría o siete. Pero no vile esa jale a tu estudio, para no echbetba y estudio o vitin. Echbetba y estudio o lo meal. A tu estudio tan, allá, atil mal pan la chus al tuño. Mal pan la ni docho. Allá, Kamsakubane. Que siempre ya se haya ni lochin sacar este bun, más un chico bem, echen sabambo a abonar, echen sa saban todo la traba, ya sacarlos, ya algo ni lochin sacarlos. Tío, ¿para qué estás? ¿De qué te amo hivas? Ese es niene. Niene. Ah, la llevo para un plan día. Ah, no sabambo a no trae de un pati que ya me di balas. Yeshka. Eches que yo andamos de Yeshka, ya que ya me di. A ti para copsi, tima. Ella te va a leer, pues vamos a rechoclivas. A ti va a tzak, tima. Más y a ti va a tzak. Más y a ti va a tzak. Te chale de camalo, a tu vez, tí, a lo. 200, 300, 200. Ah, a ti va a tzak. Te chale. Che, cam con lo, cam con vitsa ti. A no vitsa ti, cuantas. Oh, vete, vas, oh, vi sabiduría tu, a lo tío. Me da asco mi sabiduría, me da asco mi consejo, mi maestro. Ojalá, mi hachbal mío, tu chico en Katsiksa, mi hachbal por mi idea, para que cuche la go. De él, en Batu, ande cachaba, atil magi historia, bueno, atil magi pan la trumba, pan la trumba, la taca, mal recuerdo a ti, yonka, es chico esto. Algo pangos, yonka, pangos, algo. Man yo gosto algo saya it mas kanku saya algo saya polo hobby de algo saya algo polo hobby sa algo pero ango si chumba y sa chao y sa kam algo amable go hinga y es que diferencia es diferencia porque están la misma humanidad la misma cerebro y el acoche mal el acoche pensar sa el acoche. El acoche tutan, el acoche animus, el acoche allá. Cayo a ti conocía, a ti necesidad de la vina, te necesito hijos, pues, y chat, el amor va a vivir, el amor va a estudiar nunca.
cuando comencé a trabajar era un poquito complicado y como en el área de campo solo hombres trabajan ahí, yo tenía que guiar el grupo de ellos para siembras. Y como los señores siempre estaban acostumbrados de ver que un líder de ellos es hombre, como que me sentía un poquito mal porque, ay, peor si no me van a respetar, decía yo. Es ser humano y yo también, todos tenemos derechos y obligaciones y debo de demostrar lo que sé, lo que puedo hacer y no tengo que quedarme así, decía yo. Tal vez hay otras familias, digamos, de que el salario que recibe de una vez le entrega al esposo o algo así, pero en mi caso, digamos, no es así, sino que en vez de darle a él, yo compro cosas, digamos, y lo consumimos juntos en la casa. Daba algunas charlas, algunas capacitaciones sobre la equidad de género. Entonces estuve hablando con ellos y también dando mi testimonio, pues, como estudiante. Y entonces yo les planteaba y algunos padres de familia ya se acercaban conmigo. ¿Y cómo fue que estudiaste? ¿Y por qué te gustó esa carrera? Me decían. Tengo una hija, a veces dicen, tengo una hija que también quiere seguir estudiando, pero ¿será que consigue trabajo o algo así? Entonces yo les contaba mi experiencia también y todo. Y ah, qué bonito, dicen. Entonces poco a poco como que íbamos rompiendo esas barreras que también nos ponían en el camino. Ah, el es muy importante porque a la vez que no ocupan el che, a llamar la atención. Mi nombre es Edmundo Raimundo Seto. Soy originario de acá, del municipio de Nevaj. Soy Ishil. Actualmente estoy trabajando para Ajexport, particularmente en el componente de la División de Desarrollo, Programa de Encadenamientos Empresariales. Bueno, sí, el reto que ella tiene es grande, diría. No es tan fácil que un grupo de productores acepten ser capacitados o recibir asistencia de una mujer. Más sin embargo, Teresita, ella ha demostrado, pues, con conocimientos técnicos en el manejo del cultivo. Entonces, eso mismo ha hecho que los productores, o las productoras en este caso, pues, hayan cambiado de parecer y la hayan aceptado como mujer. Una de las razones, considero yo, por las cuales no contamos con otras mujeres con el expertise de Teresita, pues ha sido la falta de oportunidades para que se preparen. Yo les diría que es una mujer muy tenaz, muy, muy luchadora, muy fuerte, diría yo. Es una mujer que es de todo terreno, diría yo. La diversificación de cultivos es muy importante porque anteriormente, cuando no había mucho conocimiento de la diversificación,
más lo tomaban en cuenta el monocultivo, que los agricultores solo depende de la siembra de maíz y el frijol solo un cultivo siembran al año, pero gracias al conocimiento también que va expandiendo por todos lados, entonces es muy importante la diversificación de cultivos para que también haya una buena nutrición para los niños, para toda la familia. Entonces es muy importante la siembra de hortalizas, como por ejemplo zanahoria, brócoli, rábano, remolacha, que son alimentos tan nutritivos. Por eso siempre quiero lo mejor para mis hijos también, porque las luchas que estoy haciendo, al final de cuentas, son para ellos. Por eso estoy motivando para que siga estudiando, para que también pueda ganar una su beca más adelante y puede hacer más que yo de lo que he pasado, digamos, puede pasar y hasta hacer más, mucho más. También a la vez es un poquito difícil si todo el tiempo vamos a dependernos de las organizaciones, pues, porque al final de cuentas, como vamos a llegar a la edad en que ya no nos pueden recibir en un trabajo, entonces ahora qué vamos a hacer, pues, sino que es importante tener una propia empresa para que los hijos ya puedan manejarlo después. Y eso es mi sueño, pues. Y realmente ya solo me quedé estudiar en ese nivel técnico, pero de que sí pienso seguir estudiando todavía, pero si Dios me permite, entonces posiblemente seguiré estudiando solo para cerrar mi ingeniería, digamos. Entonces, a ver si Dios me permite la vida y seguiré luchando un poquito más. Por eso, aquí en esta vida todo se puede. Mientras tenemos manos y estamos completos y todo, hombre y mujer, todos tienen que poder hacerlo.